Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. Otra vez en esta cita que nos reúne todas las semanas. Y como siempre, nuestro programa comienza con una historia. Resulta que hace un tiempo se nos había ocurrido con mi mujer la idea de criar San Bernardo. Los San Bernardos son perros espectaculares, pero tenemos una perra que se llamó Aluminé, quimera de Inalcoquén, en una historia terrible de un criadero en Villa Langostura, de un señor que se llamaba Trozo, que era dueño de un banco, se llamaba BIR, Banco de Intercambio Regional, que terminó haciendo un defalco, porque llegaba a tener un criadero de 90 San Bernardos. Nadie quiere tanto San Bernardo. Claro, el San Bernardo es un perro emblemático. Empezamos a criar, nos gustaba criarlo, no tuvimos muchas crías. En la primera tuvimos 12. Y nos quedamos con una cachorra que se llamó Bruma. Y en la segunda cría, después le sigo contando, porque fíjate, mirá lo que me encontré. Maravillosos los chimpancés, que demuestra que tenemos el 98% de genética en común. Y me animo a decir que hemos sido unos desgraciados los seres humanos, porque si ustedes hubieran visto como yo vi cuando investigábamos o se investigaba el SIDA en el mundo, pensando que era una enfermedad que transmitían los chimpancés, en las condiciones en que estaban esos animales, realmente no dejarían de angustiarse o de llorar. Creo que el video es lo suficientemente explicativo. Y le dije una vez a Mauro Viale, los animales nos pueden enseñar. Él mismo dijo, ¿estás seguro? Mirá qué seguro que estoy. Mirá lo que me encontré. Perro ya no es el de antes. Le cuesta caminar, le duelen los huesos y las articulaciones. Basta de sufrir. Bienestar y juventud con Cartílago Forte Senior, con Omega 3. Regenerador osteoarticular, alivia el dolor y permite una mejor calidad de vida. Cartílago Forte Senior es otro producto de Laboratorio Jambier. Hicimos una exposición que se llamó Rumiar en su segunda exhibición, en su segunda edición. Y la verdad que ahí conocimos a un personaje maravilloso que es Juan Fabiani. Juan Fabiani vive en la Colonia 1. Las colonias se llaman Santa Trinidad, Santa María y San José, cercanas a Coronel Suárez, colonias de alemanes del Volga. Juan no es alemán del Volga, es tano, o por lo menos descendientes de italiano, pero tiene su border collie entrenado, adiestrado, para ser un auxiliar maravilloso de la majada.
Fíjate, por favor, este reportaje, este mateando entre los fardos, es imperdible, fíjate. Y acá estamos mateando con Juan Fapiani. Juan, aguantame un amargo. Yo le voy a ir contando quién es Juan Fapiani mientras él apura un amargo. Él es de Coronel Suárez, creo que de la Colonia 1. ¿Vieron las colonias donde nació Sergio Denis, que eran alemanes del Volga? Bueno, este no es alemán del Volga, Fapiani no me la vende. Es bien tano, pero un tano acriollado con sus perros Bagual y Guari. Y estuvo aquí en Rumiar. Juan, ¿qué hacen? ¿Para qué sirven allá en el campo? ¿Y cómo es tu vida en el campo con Bagual y Guari? Bueno, son dos perros de Border Collie, de trabajo, y es una herramienta fundamental para el manejo de hacienda. ¿Cómo es tu vida allá en el campo? ¿Vos manejás hacienda? Yo estoy a cargo de un establecimiento rural y ellos son mi ayuda. ¿Ellos juntan ovejas? Juntan ovejas. ¿Las separan? Sí. ¿Las juntan? ¿Hacen lo que vos les digas? Se hace trabajo de pasar por la manga, curar piojo en oveja, vacunar hacienda vacuna, todo lo que se refiere a tareas rurales de arreo, lo puedo realizar con ellos dos. Cuando, por ejemplo, les ordenás, ¿se lo ordenás con voces? O sea, ¿con voces de mando? Hay comando de voz y después se pasa a un silbido, que también lo entiende por igual el perro. Un silbido, haceme un silbido, ¿lo silbás vos o el silbato? Tengo un silbato. ¿Tengo un silbato? Ahora lo vamos a mostrar, después viene el silbato. ¿Eso qué quiere decir en el lenguaje de los perros? Que vayan a buscar. Que vayan a buscar. ¿Qué otro comando de chiflido hay? Eso es down, que se echen. Que se quede piola. Que se queden tranquilos. Que se quede tranquilo. Hay más, pero para hacer un trabajo fácil y básico, con tres o cuatro comandos, el perro... Es suficiente. Claro. Yo lo veo que cuando ellos arrean, cuando juntan, se ponen agazapados, como si fueran un lobo al acecho. ¿Es claro. eso? Intimidan al animal. Sin morderlo o molestarlo demasiado para que camine a donde uno quiere. Jamás muerden al animal. Y hay ocasiones donde el perro queda en un punto límite que si lo desafía un animal es el último recurso que tiene y puede morder. No es a lo que uno quiere llegar. Pero, no es a lo que querés llegar y no hacer. Es lo que ellos tampoco quieren. No. ¿Es un juego para ellos? ¿Es una diversión? Es un premio. Que mandarlos a buscar animales para ellos. Para ellos es un premio. Para ellos es un premio. Para ellos es un premio. Para un border collie. Están tranquilos, están además. ¿Vos notaste una inteligencia diferente en estos animales con respecto a otros perros que hayas tenido? Sí, yo creo que sí. Una inteligencia bastante. Parecida entre los dos, digamos. Sí. Y distinta a otros perros que hayas tenido. Claro. A otras razas o mestizos. O a otras líneas también. ¿Cómo es Bagual y cómo es Guari? Yo a Guari lo vengo, este es Guari, ¿no? Sí, este es Guari. A Guari lo veo muy afectuoso, muy, muy sociable, por lo menos conmigo. Los dos son bastante sociables, si bien que viven en el campo, no ven tanta gente, pero son muy cariñosos con la gente. Pero la primera vez que ven tanta gente acá en Rumiar, y los tipos se portaron bárbaro. Lo tomaron como algo muy natural. Bueno, está bien, acá hay gente. Sí, sí, sí. Acá hay gente. ¿Cómo es la diferencia entre los dos, desde el punto de vista de temperamento? Y son dos perros con un buen temperamento, pero por ahí él es más impulsivo a la hora de manejar vacas. ¿A la hora más impulsivo? A la hora ¿Es diferente manejar vacas que ovejas para el perro? Y sí y no, digamos. El animal es más grande, él lo toma diferente, porque a un animal más grande es como que lo ve un obstáculo más grande para mover, pero un buen perro de genética lo puede hacer lo mismo que con una oveja. Border Collie, Bagual y Guari, Juan Fapiani de Coronel Suárez, maravillosa la obra y el laburo que están haciendo. Llegó Lick, el primer complemento líquido del país para perros y gatos. Lick cuida nuestra salud y además sirve para que nos hagan masajes. Lick, era hora de que nos dieran una bebida como la gente. Pets Protector, edición especial Dr. Romero, es la pipeta más eficaz contra pulgas y garrapatas. Esta es mi pipeta, estudiada, práctica y segura, elaborada bajo las más estrictas normas de calidad. Pets Protector, un producto de laboratorio Zoovet.
La raza Border Collie no es otra cosa que, como todos los perros, un lobo disfrazado de perro con careta de la raza a la cual pertenece. Fíjense la actitud que tiene de acecho. Es un lobo, asusta, amedrenta a la oveja, pero difícilmente la muerda. Y a propósito, en mi último libro, Como perros y gatos, pórtese bien ese animal, que usted lo puede obtener por internet, inclusive personalizadamente autografiado, dice, por ejemplo, en la perra y en sus parientes el mecanismo ocurre con los mismos objetivos. Las lobas en estado silvestre entran en celo una vez al año y son capaces de suspender la actividad sexual cuando existen dificultades alimentarias del entorno. Lo mismo que pasa en las perras vagabundas. Y pasa a otra cosa muy interesante debajo del agua. Cuestión de peces. Maravilloso lo que Julet auspicia. Cuestión de peces. ¿Para qué sirve prestar atención al color de un pez? ¿Para determinar su género? ¿Para determinar su edad? ¿Para detectar enfermedades? Existe una manera hoy en la televisión de hacerlo interactivo y es a través del famoso WhatsApp. Es increíble, en el medio del campo, en Roma, en Islandia, vos tenés WhatsApp y te comunicás con el resto del mundo. Y la gente lo hizo a través de nuestra consulta express. Mire, le queremos presentar el caso de Sammy, es una chica de 4 años, tiene un problema de piel de elefante creo que se llama, está en tratamiento con unas pastillas T4 Lamar y unas inyecciones que antes le duraban aproximadamente un mes y ahora mucho menos. Se sigue un rascado muy, muy frecuente y le salen como unas úlceras que le cuesta mucho cicatrizar. Esta tardó aproximadamente 3 meses en llegar a cicatrizar así como está. Si usted nos puede dar una solución para Sammy. Bueno, lo que vos llamás piel de elefante en tu perro Sammy es una paquidermitis. Cualquier lesión crónica te va a dar paquidermitis, te va a dar piel de elefante. A ver, vos te rascás mucho, te haces daño, la piel reacciona y te da piel de elefante. Vos me decís, tómate 4, y yo te repregunto. ¿Le hicieron análisis de sangre para saber si verdaderamente es una hipotiroidea? ¿Le hicieron realmente estudios profundos que determinen cuál es su patología? Porque si solo es hipotiroidea, no debería rascarse. Ahora, se rasca porque además, a lo mejor, de ser hipotiroidea, tiene otro tipo de problema. Te sugiero que reconsultes a tu médico veterinario de confianza o busques un especialista. Buen día, doctor Romero, ¿qué tal? Mi nombre es Lucía, yo vivo en Moreno y tengo una perrita de 12 años, mestiza, y hace como 5 meses que la tengo en tratamiento porque tiene tos y flemas. La tos normalmente la agarra en la noche. Ella está siempre adentro por este motivo, así que le hicieron tratamiento con amoxicilina 500, todo el tratamiento, después le dieron con clavulánico, pero sigue igual la perra, no sé qué hacer ya, pienso cambiar de veterinario, pero bueno, quería que usted me dé algún consejo. Gracias, doctor. Mi querida Lucía, no existe ningún perro que tratándolo con amoxicilina y ácido clavulánico durante meses evolucione desfavorablemente si realmente era una patología sensible a esos antibióticos, una neumonía, una bronconeumonía, una bronquitis, lo que fuere. Evidentemente el diagnóstico es otro, haces bien en cambiar de veterinario, pero mi sugerencia es hacerle un estudio cardiológico porque por ahí me parece que están errando el chubascazo en el sentido de atribuirle al aparato respiratorio y a una infección, esa tos y esa flema, sobre todo nocturna, cuando en realidad existen toses cardíacas, existen toses de innumerables posibilidades de causa. Hola doctor, ¿cómo le va? Soy Valeria de Coronel Bransen. Mi consulta es por 2 cositas. Tengo un perrito, un caniche, que en la cabecita le empezó a salir como un huevito pequeño y creo que cada vez está creciendo un poquito más y estoy preocupada si puede llegar a ser algo cancerígeno o demás. Y después tengo una hembrita también caniche que
tuvo un solo bebé y me parece extraño porque es una perra más o menos tamaño mediano, mediano pequeño, y creo que tendría que haber tenido más de uno. Y mi miedo era que haya quedado algún bebé adentro y no lo haya podido desplazar. Le agradezco que me ayude a decirme que puede llegar a ser, porque en mi pueblo no tenemos muy buenos especialistas y no tenemos para hacerle análisis como por ahí en otros lugares. Así que le agradezco su ayuda y un beso grande. Querida Valeria de Coronel Bransen, la tierra de Marcelo Moroni, de Sobet. Vos tenés un caniche que tiene un globo, decís, que le crece, y tenés miedo que sea oncológico. Tenés forma de detectarlo absolutamente, yendo a la consulta al veterinario, que tome una punción de aguja fina o que defina con todos los estudios previos necesarios. Vos me decís, en Bransen no hay especialistas ni la tecnología. Pues tendrás que viajar a La Plata, pues tendrás que viajar a Lomas de Zamora o a la ciudad de Buenos Aires, pero no hay otra forma de definirlo, porque la medicina veterinaria es medicina veterinaria y no magia. Me haces una segunda consulta y me decís que tenés una caniche hembra que tuvo un solo cachorro y te parece raro. No habrá, dice, que haya quedado un cachorro adentro. Estamos en la misma. Tenés que ir con los dos perros a un especialista y definir la cosa con el auxilio de la tecnología adecuada. No hay vuelta que darle, por supuesto, se puede palpar un cachorro, pero lo mejor es el auxilio de los métodos complementarios. Tu perro hace sus necesidades por toda la casa. Paño Pet tiene la solución. Bandejas sanitarias con pasto sintético y paño desechable para perros de todos los tamaños, ideales para departamentos y también para exteriores. Cuida a tu familia y a tu casa con Paño Pet. Cuestión de peces. ¿Para qué sirve prestar atención al color de un pez? ¿Para determinar su género? ¿Para determinar su edad? ¿Para detectar enfermedades? Para detectar enfermedades, si un pez presenta una marcada opacidad en el color de su piel en un corto tiempo, es un signo de que presenta alguna enfermedad. Usted elige siempre lo mejor. Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el floating de Gillette. La historia de la segunda cría de Aluminé tiene una serie de vericuetos, porque ya el servicio fue un problema. Aluminé no tenía ganas, era una perra divina, y yo me acerqué a ella para sostenerla. Imagínate cuando tenés un San Bernardo acá al lado, que sospecha que estás compitiendo por la hembra. No fue nada agradable eso, pero ahí no termina, porque pasado el tiempo hicimos ecografía como corresponde. Ya existía en aquel entonces la ecografía como método en medicina veterinaria para ver la vitalidad de los cachorros, pero me acuerdo que hicimos una placa, una radiografía, lo hicimos en la del querido y recordado doctor Garabelli, que ya no está entre nosotros. Sacamos una radiografía y daba un cachorro. Y yo, porfiado, hijo de Calabrés, dije, por Dios, repetilo, no puede ser un cachorro. Tuvo 12 en la anterior, un solo cachorro. Lo más gracioso de todo es que como el servicio no lo habíamos pagado, ese cachorro lo tuve que comprar estando en el vientre de mi propia perra. ¿Tenés alguna duda? Si que la querida Bárbara, maravilloso animal, único animal sobre la tierra, Aluminé, Bruma, los 12 cachorros de San Bernardo, ¿no son algunos de los animales que me hicieron hombre? No tengas duda. Hasta la semana que viene. Hágame caso, pórtese bien, sea cada día más animal.